chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Yesenia López López y el día de hoy les traigo un tutorial de los cosméticos de esta marca Milani. Adquirí los iluminadores, un blush. Miren qué hermoso está. Ven. Está súper bonito. Unas sombras y sí, son sombras y traen su brochita, vean. La verdad he escuchado muy muy buenos comentarios de esta marca. Tiene también para las cejas pomada y todo está muy muy bonito. Este es un primer. Vamos a probar. Lo único que yo he probado es la base. La base para mí se me hace muy buena base. El lipstick, un primer antes de el delineador. Entonces, pues es lo único que tenemos, chicas. Entonces, de lo que no tenga, pues voy a utilizar de otra marca. Vamos a ver. ¿Qué tal nos sale la marca? Y el día de hoy utilizaré mis brochas, que según yo en otro les había dicho que las iba a usar y se me olvidó. Les voy a platicar, chicas, que estuve viendo varios tutoriales que utilice esta crema Retin-A. Pero que creen que yo la utilicé, ya me la he puesto dos veces y dice que me voy a descarapelar y que me va a arder y no siento nada, no sé si no me lo esté poniendo de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, hoy voy a llegar en la noche. Se supone que la crema es para quitarnos la primera capa, quitarnos manchitas y todo eso. Pues no me ha sucedido, pero bueno. A lo mejor, ellos dicen que yo utilicé, me lavé la cara y media hora después ya ya me la ponga, que esté perfectamente seca mi piel. Tal vez estoy haciendo eso, que no he dejado pasar los 30 minutos, no lo sé. Entonces ahorita vamos a pasar. El día de hoy ya traigo mi rostro limpio, ya me puse mi crema, mi suero, déjenles digo, yo utilizo este de Guerlain y la verdad me funciona mucho. Me hidrato mi piel con esta de Tatcha de día y me acabo de poner el bloqueador porque es importante, más que lo estoy buscando y no lo encuentro, porque me dicen que cuando yo utilice esta cremita es importante utilizar el bloqueador. Entonces yo utilizo este es factor 50, que en realidad es factor 25, es la mitad. Y también lo tenemos que estar utilizando 4 horas, ¿verdad? Para que no nos vaya a salir contraproducente. Yo empecé el domingo con mucho miedo, pero yo, porque te recomienda que la utilices .25. Estaba verificando, no, pero sí está bien el porcentaje. Yo lo compré el de más alto y pues no me he hecho nada. Pero bueno, vamos a hacerlo hoy nuevamente en la noche. Ok, entonces ya tengo mi cara limpia, humectada, con el bloqueador. Lo voy a poner en mi rostro. Ay, pues se siente súper rica la piel, ¿eh? Déjenles platico, chicas. Antes de meterme a bañar, me puse este parchecito que va aquí en los ojos y este otro parchecito que va en los labios para que me los hidrate. Y después encima me puse una mascarilla para pues hidratar mi rostro y todo. Las mascarillas yo las meto en mi refrigerador, ahí las tengo todas. Bueno, vamos ahora a poner este primer. Vamos a ver qué tal. Es primer y
Ay, no, es que sale mucho. Con iluminador. Es iluminador. A lo mejor, chicas, ustedes me van a decir, ay, es que se ve un poco tosco, pero no. Estoy haciéndole muy, muy suavecito. Bueno, vamos a darle unos minutos para que se fije nuestro. Para esta época de calor, chicas, debemos de estar refrescando nuestra cara. Entonces, lo más recomendable es utilizar agua de rosas, agua térmica, de la que ustedes gusten, y cada 2, 3 horas, cuando haya mucho calor, dense unos disparos y van a ver qué padre se va a empezar a sentir su piel, porque su piel pues empieza a dañar por el calor, ¿no? Entonces necesitamos humectarla. Entonces es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, ya que dejamos que se adhirió nuestro primer, vamos a utilizar nuestra base de maquillaje. Yo la utilizo en el color 6 Sand Beige. Miren. Entonces vamos a poner nuestro maquillaje, sobre todo el rostro. Recuerdo que es cobertura media. Y con mi Beauty Blender, ya mi esponjita más bien, porque no es Beauty Blender, ya la humedecí. Y con pequeños toquecitos lo vamos a distribuir por todo nuestro rostro. Ven. Pues yo me siento el tono bien. Ok, yo utilicé este polvo de Jeffree Star en tono. Ahora me voy a. Ya me sellé el maquillaje y ahora voy a ponerme el contorno. Y voy a utilizar este de Estée Lauder, que está súper, súper bonito, pero pues yo creo que nunca se les va a terminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicas? Pues vamos a hacer más pequeños. Ay, más pequeños nuestros cachetes. Nuestra papada. Y la frente. Ok, voy a hacerme los contornos de mi nariz, ¿verdad? Así. Para que nos quede afilada. Miren. Ahora, así ya estamos, ¿no? Me voy a hacer la ceja. Entonces, vamos a probar nuestra pomadita y voy a utilizar la brocha de Moschino para la ceja. Me las voy a cepillar. Si ustedes se fijan, yo tengo ya la ceja muy. Pues ya, yo me la tatué hace tiempo.
La adquirí en el color brunette 04. Solo que siento que como que se secó, chicas, y no la había utilizado. Miren. A menos que así sea. Pero sí está pigmentando bien. A ver. El corrector. Bueno, es que no sé inglés, chicas. Ok. Entonces, me voy a poner el corrector en esta área. Y la verdad, sí tiene cobertura. Ahorita lo vuelvo a sellar. Y me voy a poner aquí porque no tengo primer de ojos. Ok. Y con mi Beauty Blender lo vamos a difuminar a toquecitos. Y no es difícil de trabajar. Entonces le vamos a pasar el polvo para sellarlo. Okay. Listo. Bueno, ya tenemos preparado nuestro rostro. Esta brochita es de Sephora. La verdad, están súper ricas estas brochitas. Bueno. Ahora nos vamos a ir con nuestras sombras. Y traen su brocha, pero como que para ir de viaje, pero como que no. Bueno, entonces voy a poner primero este tono de base y vamos a empezar con esta de brochita de mousse. Bueno, estamos viendo que están polvosas, pero bueno, eso no nos indica pues nada. Bueno, es que este es un tonito clarito. Les voy a poner este tono lo vamos a poner en todo nuestro en nuestra almendra, nada más. Nuestra almendra. ¿Cómo la ven? ¿Sí le ven que pigmente? Siento que le falta, chicas. Pero bueno, seguiremos. Nuestra párpado móvil, ¿no? Aquí. Ahora vamos a poner con esta otra brocha del 4, dice aquí. Este tono naranjita, vamos a ver. Y lo vamos a poner aquí.
en esta área. Ah, ok. Ese ya me gusta. Me está gustando este, sí. O sea, lo veo más, ¿no? Ok. Miren, chicas, sí son polvosas, pero pues son sombras, al fin son pigmentos, sombritas. Pero yo creo que está moviéndose bien. Bien. Sí. Recrear este maquillaje, chicas. Este. ¿Les parece? Vamos a ver. Entonces vamos a poner el naranjita. Okay. Yo creo que aquí lo recomendable con estas sombras, pues, es poner nuestro maquillaje, el color. ¿Sí? Y vamos a difuminar. Chicas, espero que les gusten mis videos. Y le pongan qué les gusta, qué no, chicas. Ok. Ahora vamos a utilizar esta brochita. Es que este no lo trae. Bueno. Y vamos a utilizar este tono cafecito. Y lo vamos a poner aquí. Okay. Toquecitos, chicas, toquecitos y lo jalamos. Así. Toquecitos. Y lo jalamos. Y voy a difuminar. Así. Difumino. Ahora voy a utilizar este delineador negro en lápiz de Bisú y voy a poner una línea negra en nuestra marca de agua. La verdad, chicas, compré uno de Urban Decay, pero me salió malo y ese está muy, muy, se desliza muy bien. El de Urban Decay lo que tiene es que sí desliza bien. Pero salió como que rota la punta y se la saco y saco y no. Se rompe. Este me costó. Ay, no tiene el precio, pero muy, muy barato. Déjenme ver aquí. Aquí tengo varios que compré. No, no viene el precio, chicas. Pero muy baratos. Es de Bisú. Ahora voy a poner naranja en esta área. Y la voy a unir, chicas. La voy a unir con el de arriba. ¿Sí? Ok. Ahora, con mi brochita del café, le voy a dar. Le voy a pasar para que no nos quede. Miren, chicas, muy bonita así la combinación. Había escuchado muchos comentarios de esta marca. Y resulta que, pues, un día en Bellísima la encontré. Y probé la base y me gustó. Chicas, sí, de plano, definitivamente, no les recomiendo que se pongan la base.
Esta misma nos tiene el iluminador. Y lo vamos a utilizar con una brochita especial. Vamos a utilizar esta de MAC en el número 219. Es este. Entonces, vamos a poner aquí en nuestra orillita. Y aquí. Nuestro delineador líquido. Es este. Este. Antes que creen, chicas, que sí me gustaban mucho estos. Ahora no tanto, porque siento que me cuesta un poquito más de trabajo de ponérmelo porque me acostumbré como a los pincelitos y eso. Pero bueno, vamos a probar qué tal nos sale. Me arde. Me cayó en el ojo. Voy a sellar el maquillaje. Ya lo limpié, ya todo. No, este polvo de banana de Jeffrey. Ay, qué rico huele. Ok. Ahora me voy a enchinar mis pestañas. Y me lo voy a poner. Así. Bien. Okay. Y ahora la otra. Es Wisp. Wispies. No sé cómo se dice. Ok. Bueno, ahí les voy a dejar que se sequen. Ahora me voy a poner mi blush. Miren, está hermoso. No, lo quería usar. Y acuérdense, sonreímos. Sonreímos. Chicas. No, bien. Se me embarró todo el pelo. Chicas, pero yo no noto que se me vea, o sí. Sí, ¿verdad? No, chicas. Vean la oreja. Oh. Bueno, lo voy a hacer con más delicado. A ver. Bueno, ahí está. Siendo sinceras, chicas, yo no veo el color. Sí, pero ¿por qué? A ver. ¿Será la brocha? Porque miren, sí se ve, pero a ver. Ajá, yo creo que entonces es mi brocha, chica. Así. ¿Sí? Ok, ya. Ok, con la mano. Con la brocha nada más me ve el cabello. Ok, ahora voy a ponerme el iluminador y voy a utilizar este dorado. Y con mi brocha de Sephora, lo vamos a colocar.
Sí, chicas, sí, este sí ilumina, pero de aquí está el cielo, chicas. Ok. Y por último, vamos a utilizar nuestro lipstick Milani en color Amour Sheen. Ah, no es cierto. O sí. Dice 6 pasión. Oh, qué latiznada. A ver. A ver, ¿qué tal? ¿Tiene gloss? ¿Tiene gloss? Chicas, no sé si me alcancen a ver, pero nuestro iluminador sí iluminó con todo. A ver, bueno, eso sí. ¿Saben que no compré? Que sí debe de haber, pero no sé por qué no utilizar de Elizabeth Arden. Bueno, casi compré todos los productos, chicas. Y me voy a fijar el maquillaje. Huda Beauty. Beauty. Sí, chicas, quedé un poco iluminada, pero bueno. Ok, chicas. Bueno, les voy a dar mis impresiones. Lipstick me gustó. Sombras sí pigmentan, pero están muy polvosas. Aquí mi única recomendación es que no lo que primero se pinten sus ojos. Iluminador, muy iluminador. Ilumina como foco. El rubor, con la brocha que yo utilicé, no me funcionó. Lo puse con los dedos y sí, sí me funcionó. Ajá. El delineador me cayó en los ojos y me ardió. Pero está muy bonito, o sea, hay que aplicarlo pues con cuidado. Yo porque pues no conocía y les dije que se me dificultaba. La pomada está seca, la tuve que humedecer para que pudiera correr y les voy a enseñar. Miren, no, esa tal vez a mí ya estaba abierta y se secó, entonces no tengo como ninguna manera de decirle si me salió bien o mal. Pero en general, el maquillaje sí me gusta mucho. Ese sí me encanta. El corrector de ojos también me encanta. Los primers, chicos, también. Lo único pero que le pondría sería lo polvoso, pero ya saben, eso pues no le veo tanto problema porque
Bueno, yo fue mi prueba porque apliqué primero Bueno, la base. chicas. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Y así quedó mi maquillaje. Sí, sí me gustó. Entonces, les recomiendo la marca Milani. Ok, no olviden suscribirse, darle like, Facebook, Instagram. Bye, las quiero.